Hola, muy buenos días, tardes o noches. No es el momento en el que estén viendo esto. Me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, volver a subir un video a este canal. Por la única y sencilla razón de la edición, de que no quería que saliera mi cara porque tenía pena y a infinidad de cosas. Después de eso, cuando perdí el miedo a dar la cara, tenía la duda de cómo voy a decirlo, cómo voy a hacer para que escucharme. No quiero escucharme como que algo que da miedo. Tampoco quiero ser como si nada así, pasó una vez y esto, el otro. Entonces dije, pues qué mejor respuesta que ser yo mismo. Y bien, pues en este canal, como lo dice el video de bienvenida, vamos a analizar, vamos a escuchar. Bien, he adquirido por ahí algunos relatos inéditos, ¿sí? Contados de boca en boca por algunos compañeros, algunos amigos, algunos alumnos que me han contado diferentes anécdotas y que incluso ellos han recopilado como parte de su materia de taller de lectura y redacción. Y bien, aquí tenemos, voy a empezar a leer un relato que tiene que ver con, algunos son de brujas, otros tienen que ver con las apariciones del diablo, como lo cuentan en los pueblos, y vamos para allá. Bien, este es un relato contado por la tía de una de mis alumnas. No voy a decir nombres, pero digo por respeto, por autoría, qué sé yo. Y esto empieza así. Dice, cuando tenía aproximadamente unos 15 años de edad, aún vivía en el rancho. Recuerdo que una noche tuve que salir de mi recámara al baño, y como los baños en los ranchos siempre se encuentran lejos del lugar donde habitan o del lugar donde descansan, esa noche, dice aquí, se veía más oscura que de costumbre. Eran como entre las 12 y 1 de la madrugada. El baño se encontraba atrás del cuarto. Cuando dio la vuelta, de repente la mujer vio por la cerca de su casa a un hombre con una vestimenta totalmente de color negro y un sombrero negro. A un lado de él venía un perro grande. De pronto el perro se le quedó viendo fijamente y corrió para lanzarse encima de ella, por lo que su reacción fue agacharse y comenzó a rezar. Cuando ella comenzó su rezo, el perro se regresó para quererla atacar nuevamente. Pero cuando ella volteó a verlos, vio que iban hacia un mezquite. Mezquites, estos árboles que por lo regular en los ranchos están, estos árboles frondosos y quedan unas vainitas pequeñas que son muy dulces también. Y bueno, esos árboles, paréntesis, estos árboles son, en la noche muchas personas dicen que les dan mucho miedo. Entonces dice aquí, hacia el mezquite, vio que iban hacia el mezquite grande, en donde poco a poco fueron desapareciendo de su vista. Al siguiente día, ella volvió a salir del cuarto para averiguar qué era realmente lo que era. Bueno, así dice aquí. Su sorpresa fue que esta vez el hombre se encontraba dentro del terreno de la casa. Así que rápidamente se metió al cuarto
y comenzó a rezar nuevamente hasta quedarse dormida. En la mañana decidió contarle a su mamá y le dijo que ese era el diablo, que se la quería llevar por andar tan noche afuera del cuarto. Bueno, ese fue uno de los relatos. Tengo otro de la misma persona, que ella recopiló esos relatos. Y comienza así. Bueno, esto le pasó a una amiga de ella. Y dice lo siguiente. Un día ella, o sea, la chica de la historia, quien le contó la historia, se encontraba en su cuarto. Eran como entre las 3:10 y 3:20. Y escuchó a sus perritos llorando. Lo que hizo fue bajar para cobijarlos. Comentó que bajó con mucha prisa, supongo, y nunca le había pasado eso, así que realmente bajó con mucho miedo. En su cuarto tenía un tragaluz y ahí se puede observar todo lo que pasa en la azotea. Dice que se puede ver todo. En ese momento se encontraba acostada y vio una sombra, pero no le tomó importancia. En ese momento se le quitó el sueño, así que comenzó a escuchar un poco de música. Después de unos minutos escuchó un chiflido, que era un chiflido muy extraño, dice aquí. Así que se paró para asomarse hacia el pasillo para ver lo que estaba pasando. En ese pasillo hay una ventana, así que se asomó y observó un pájaro enorme. Era realmente un pájaro muy grande y era el que estaba chiflando. En sí no supo realmente cómo era, solo observó esa imagen de ese pájaro grande que iba chiflando. Incluso logró verlo cuando ya iba algo retirado de su casa, como unas 5 cuadras aproximadamente, y se seguía escuchando aún el chiflido. Después, como a las 4:30 de la mañana, su hermana le mandó un mensaje diciéndole que se escuchaba un chiflido. En ese momento ella se asomó hacia el tragaluz de su cuarto y estaba una sombra enorme. Al siguiente día le comentó a sus padres y le dijeron que había sido una bruja, ya que es la forma en la que se transportan ellas. Sí, bueno. Estos relatos son algo comunes entre la gente, contar estas historias de que en los ranchos se aparece una persona de negro, o del perro negro, que muchas veces lo asemejan al diablo, al Satanás. Lo curioso es cómo puede aparecer nada más con esas características en lugares con esas características, si me explico. Aparece con sombrero, como una persona de campo, y es muy... me parece muy extraña la forma en la que aparece de acuerdo al lugar en el que está, de acuerdo al contexto. Y este perro que también dicen que se aparece, que se avienta o que ataca. Y bueno, esto de los pájaros enormes también se ha venido escuchando desde años, adjudicando estos pájaros enormes, relacionándolos con las brujas. Y bueno, estos son relatos que han estado. Yo la verdad intento rescatar la oralidad, cómo es que las historias viajan de boca en boca. Y pues para eso es este canal. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse si quieren ver más historias como esta. Darle manita arriba. Darle a la campanita. Y a poner ahí todas. Para que no se pierdan ninguno de estos videos. Estaré contando más relatos. Tengo un sinfín de relatos. Sinfín de historias que me han contado. Y no quiero quedármelas yo. Quiero compartirlas con ustedes. Hasta la próxima. Solo.